Carlos Sánchez, soy el concejal de Fomento, Comercio y Playas. Estamos en la quinta edición de la Noche Negro, una Noche Negro más que consolidada entre la sociedad almeriense. No hay nada más que ver la cantidad de gente que hay en la calle y son miles de almerienses y la gente de la provincia que también viene a visitarnos. Este año tenemos varias novedades, como es el concierto de Sidoní, un concierto que es a las 10 de la noche, que ha creado una gran expectación porque acaban de lanzar su último disco y están entre los primeros puestos de los 40 principales. El Teatro Apolo, un espacio escénico único en Almería por primera vez, se ha convertido en espacio de la Noche en Negro y por lo tanto son miles los almerienses que están haciendo cola para entrar, y también el Mercado del Embrujo, un mercado gastronómico en el entorno del Mercado Central. Una actividad que, en mi opinión, sin duda involucra a toda la sociedad almeriense. Son más de 250 comercios de Almería los que están participando y creo que es algo que ya consolida el comercio y la hostelería de la ciudad. Fira!